Buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver ya rápidamente cómo prepara el Granada su partido frente al Elche. Un partido vital, como todo el mundo se puede imaginar, para la permanencia del equipo un año más en Primera División. El objetivo está muy cerca, la victoria frente al equipo ilicitano se antoja vital. Hay, desde luego, mucho que ganar y no demasiado que perder, aunque es cierto que hay mucha igualdad por abajo y un traspiés comprimiría mucho más la clasificación en una zona realmente delicada. Pero la victoria parece posible, al menos en virtud de lo que hemos visto el día de Villarreal y posteriormente en la salida de Getafe. El equipo está bien, ha encontrado una nueva fórmula que es exitosa, la aparición de Ricky, un nuevo delantero desde banda, pero al fin y al cabo un delantero que le está ofreciendo unas prestaciones importantes a Lucas Alcaraz y al conjunto rojiblanco. Vamos a ver cuál es la última hora de Granada, querido Fran Latorre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo va todo? ¿Cómo se prepara ese partido? Pues... ¿Y qué jugadores tenemos y con qué jugadores? Prácticamente ya se puede decir que no va a poder contar Lucas. Sí, prácticamente ya es definitivo que tanto Thiago y Lori como Piti no van a jugar este partido del sábado. Así que se van a seguir recuperándose de sus respectivas lesiones y vamos a ver a quién pone por allí. Pendiente también de la resolución del comité de apelación, porque Granada ha recurrido la determinación de competición y por lo tanto mañana a mediodía conoceremos qué ha dicho apelación, si al final toma en cuenta el nuevo recurso que ha presentado Granada por las dos cartulinas amarillas que vi Iturra en Getafe y que le impiden en principio poder jugar el próximo sábado, pasado mañana. Ese es Ilori en el entrenamiento, así es que vamos a ver por qué. Bueno, ahí ha aparecido el comodín de Fatau que está viniendo muy bien, ¿no?, para la baja del centro del campo. Sí, un inciso es el entrenamiento de ayer, porque hoy ha sido la zona interior del estadio donde han entrenado, más o menos ha sido un entrenamiento de recuperación de los jugadores. Sí. Mañana será puerta cerrada a los Cármenes y vamos a ver qué ocurre. Muy bien, pues vamos a ver. Y Fatau, como usted está comentando, yo creo que entraría, pero en la posición de derecha del centro del campo, ocupando la posición de Iturra, de enganche. En el centro Fran Rico. Ya donde vayan a jugar uno otro, a veces lo de menos, ¿no? Pero, bueno, es un equipo similar al que juega en Getafe. Es verdad que la baja de Iturra es importante en este equipo. Que Piti no juegue, ya estamos acostumbrados durante buena parte de la temporada. Que Ilori no lo haga, pues lamentablemente también, ¿no? Es decir que con esos miembros de Granada y con la aparición de Brahimi, que es un jugador importante en este plantel, pues el Granada se supone que debe de seguir siendo superior a algunos rivales. Lo ha sido al Villarreal, lo fue en buena medida también frente al Getafe, y por qué no lo va a poder ser frente al Elche, victoria importante donde las haya para acercarse un poco más a la permanencia de la Primera División y además tener un final de temporada muy tranquilo, porque el calendario que le queda a Granada es un calendario complicado. Es decir, es verdad que ahora llegan partidos algunos asequibles, pues el partido del Elche, tendrá que venir el Rayo Vallecano, el Almería, pero las salidas desde luego son terribles y no hay que dejar los deberes para momentos bastante más complicados a priori, ¿no? Así es que vamos a seguir analizando la actualidad con Antonio García Molina. ¿Qué tal, Antonio? Hola, muy buenas noches a todos. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Con Diego Alonso y José Antonio Paredes. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, oye, hacemos resumen rápido de la situación deportiva de Granada, Antonio. Bueno, yo creo que mejor no podemos estar. ¿Quién no iba a decir que a estas alturas de campeonato, bueno, podríamos tener ese cierto colchón, que realmente es muy interesante? Somos la envidia de los que están obviamente debajo, pero aquí no se puede confiar absolutamente nada ni nadie, porque a las primeras de cambio te la ponen la cara como el que come moras y estamos ahí otra vez en el fregado. Hay que andarse con pies de plomo y sobre todo el sábado conseguir los tres puntos. A ver, Diego. Bueno, yo creo que hay poco que comentar sobre la situación del Granada. Yo creo que se habla mucho, mucho sobre ello y sería redundar sobre lo mismo. Efectivamente, el Granada últimamente está haciendo los deberes, lo está haciendo bien y está sacando sus puntos, que es lo importante. Si de cada seis puntos el Granada consigue cuatro, pues nos damos con un canto en los dientes. Por lo tanto, yo estoy muy, muy esperanzado en que contra el Elche el sábado se pueda ganar. El Granada tiene bajas, pero el Elche tiene, y yo creo que son más importantes las bajas del Elche que las del Granada. Y yo quería hacer una mención sobre el partido del fin de semana pasada, en donde en el equipo que la Champions League hace de las ligas europeas, saca un 11 titular, y en ese 11 titular, que además de Messi y de Ronaldo, está como delantero el Arabi.
Tú eres corresponsal de eso, ¿no? Yo no soy corresponsal, yo solamente me hago eco de esta página que es de la Champions League, que hacen, ellos hacen un 11 tipo de la Premier, perdón, de la Premier. Hacen un 11 tipo y en ese 11 tipo pues hay jugadores de Alemania, hay jugadores de Inglaterra, hay jugadores de España y entre los jugadores que hay de España, que hay cuatro, pues uno de ellos es el Arabi. El Arabi. Paredes, ¿tú qué opinas de eso? Paredes no es que el Arabi junto a Messi la situación de Granada. De todas general, no, y sí me gustaría preguntarte si tú crees que el equipo se va a quedar en primera con más tranquilidad que los años anteriores. En primer lugar, la situación es buena, porque si nos remontamos los últimos partidos vemos que encaja pocos goles y marca más goles que de costumbre. Bueno, pocos goles no, le metieron tres en Getafe, Paredes. Bueno, estaba hablando justamente la semana Pero tú vete a Villarreal y vete al partido anterior, ¿no? Y ves que han encajado pocos goles, salvo el accidente de Getafe. Pero es que en Getafe el Granada también marcó, ¿no? Y encima de todo, marca más goles. No, no, ¿cuál es el partido de antes del Villarreal? El partido de antes del Villarreal le acababan de meter 4-5 en Bilbao. Claro, no. Bilbao. Siempre el discurso que te has perdido un poco. No. Con esto de la promoción. Que el equipo está bien. Esto, el equipo está bien. Diego Alonso, está bien, con esto de la promoción. Está jugando, está creando ocasiones. Está un poco está marcando. Y, por ejemplo, pues mira. No, hasta ahora, es verdad que hasta ahora el Granada encajaba poco gol. Eso es cierto. Pero es que ha habido dos excepciones. Sí, pero. Getafe y Bilbao, justamente. Ya. Pero bueno, pero es que en Getafe le marcaron tres, pero el Granada, ¿cuánto marcó? Sí, marcó. Sí. Lo peor, pero que lo peor es que te marquen goles y encima de todo no. Que marcar tres goles marques, fuera de casa es importante. Tú lo marques, ¿no? Bueno, entonces para mí la situación es buena. Se está jugando al fútbol, se está creando ocasiones y sobre todo, pues a pesar de las bajas que hemos tenido durante este último tiempo, los jugadores que han salido, pues en ocasiones, a lo mejor en contados minutos, han hecho que se acordara uno de ciertos nombres, pero la mayoría del partido prácticamente esos nombres quedaron alejados de. ¿Pero crees que el equipo se va a quedar este para en mí, primera? Creo que se va a quedar con más tranquilidad, desahogadamente, si bastando con los triunfos de casa. Ya. Oye, ¿y tiene alguna factura que pasar con respecto a la figura de Lucas? Pues tú has sido un ardiente defensor, si no ardiente, pues yo no tengo ninguna factura, un firme defensor de Lucas. En primer lugar, es el entrenador que hay. Luego entonces hay que apoyarlo, lo mismo que hay que apoyar a la plantilla. Al margen de defectos que lo tiene, porque los tenemos todos, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, etc. Entonces, se puede equivocar en un partido, se puede equivocar en una situación de un jugador, puede llegar tarde, puede llegar temprano, pero evidentemente el Granada está ahí por él. Luego quiere decir que el trabajo que hace con los jugadores de campo, pues estos. ¿Tú crees que el entrenador está por encima de la plantilla o la plantilla por encima del entrenador? Es decir, ¿con otro entrenador el equipo estaría mejor? Yo con, pienso la, con la plantilla actual. Yo, mira, es que o eso, el técnico le está dando la plantilla. Eso es un interrogante que nunca se va a saber. Si con otro técnico estaría en un lugar superior o en un lugar inferior. Estamos con un técnico y ocupamos un lugar. Esa es la auténtica realidad. Entonces, hablar sobre posibles, bueno. Se puede hablar. Para que le den la valoración adecuada. Se puede hablar, pero es que, yo creo que la situación que hay ahora mismo es la que corresponde a Granada. Pero vamos a una cosa, ¿cómo es posible que por el hecho de, sea Luca o sea quien sea, el entrenador de Granada, ya no se puede decir absolutamente nada de la labor del técnico? Yo no he dicho eso. Sí, tú has dicho que no, que como es el técnico que hay que apoyarlo. Claro, por supuesto claro, que hay que apoyarlo, pero vamos a ver, no confundamos el hecho de apoyar a nuestro técnico, ¿verdad? A no poder decir nada del técnico, en este caso, o del portero, o del delantero, o de. Te he dicho. O sea, por favor, vamos a bajarnos de los pies en el suelo. O después. Mira, vamos a ver. Lo que no se puede, es que como es nuestro técnico, hay que apoyarlo, sí, efectivamente, pero también cuando el aficionado, y en este caso el abonado, o el que se dedica a la información deportiva, o el que le dé la gana de tomando un café, puede opinar. Y puede estar de acuerdo, su opinión puede ser que esté de acuerdo. Callo. Ah, pues que está diciendo que hay que apoyarlo y punto. Y que ahí está. Bajo mi punto de vista. ¿Por qué la grada, Antonio? ¿Por qué la grada no acaba de estar del todo? Con independencia de que la mayoría, un porcentaje, yo no sabría decirte qué tanto por ciento, pero sí muy elevado, es de gente joven. Gente que cuando estábamos en tercera división, yo a usted no lo veía en el campo. A usted que está ahora en tribuna o en el B o de tal partida, que yo usted no lo veía. Pues ni a usted ni a 20.000. Quiero decir, es lógico, Antonio. Vengo con esto a decir que son la gente muy joven los que hay. No, pero que a la mayoría yo no los veía ni el carnet me lo pueden enseñar constantemente. No, pero que te pides una cosa. Gente que no está de acuerdo con el estilo de juego de Lucas y que no acaba de comulgar con él, no responda de edad. Perdona, gente que no está de acuerdo con el juego de Lucas mayores. Mira, perdón, Pedro, no me interrumpa porque entonces me rompe el argumento.
Y el argumento es el siguiente: la mayoría de la gente que hay en Granada de abonados son gente joven, afortunadamente. La mayoría. La mayoría. No, es que no sí, puedo sí, estar sí. de acuerdo, Antonio. ¿Cómo que no? Hay gente de todas las edades. A ver, pero una mayoría. Es que depende de lo que atiendas por joven. Yo soy joven. A ver, tú eres joven. Claro. Yo voy para joven. Claro, yo voy para joven. Eso, claro, lo que claro, quiero claro, decirte, claro, en una palabra, depende, es. No. El listón, ¿dónde lo ponemos? Es decir, si tú eres joven, entonces voy claro. Voy para ello. El resto del campo son niños de pecho. Mira, voy al detalle que en Granada la gente hemos disfrutado, un porcentaje, no sé cuánto, hemos disfrutado de buen fútbol y hemos disfrutado de primera división. Sí. Y salvo honrosas excepciones y partidos, te diré que desde que estamos en primera, con los entrenadores que hemos tenido por sus características, hemos visto a Lamarrategui. ¿Te guste Pedro Lara o no te guste Pedro Lara? Quiero decir yo con no esto, nada. Escúchame, quiero decir de con solo. Esto de que hay gran parte de los aficionados y de los abonados de uh-huh. los Cármenes que saben lo que es el fútbol en primera, que hemos disfrutado lo que es el fútbol en primera y no tiene nada que ver con esta milonga que nos venden un día sí y otro no. Vale. Yo creo que es un cartel que se le ha colgado a la espalda a Lucas Alcaraz. ¿Tú eres luquista o tú dónde yo estás? Yo soy, ver, me da igual. Que yo me centre, no. Bueno. Antonio, porque yo aquí no sé. Es que yo tengo la duda que por aquella banda me da la impresión de que es que Lucas va a cambiar de representante. Yo cuando me da la impresión. Paredes está claro que desde primera hora la verdad es que me da la impresión de que Lucas va a cambiar de representante. Yo creo que Paredes es lo único en lo que no ha cambiado la chaqueta en el asunto Lucas. Yo creo que en otro asunto sí. Cuando he tenido que Pero Diego no sé dónde está desde el primer día. Es que yo entiendo que cuando he tenido que criticar a Lucas lo he criticado. Todo lo he hecho, todo. Y ya está. Entonces, yo no soy luquista ni dejo de ser luquista. No te pregunto yo eso. Analizo su trabajo y cuando entiendo que tengo que criticar su trabajo, lo critico. Pero tú, ¿dónde estás? ¿Más está. Cerca o más lejos? No, yo lo que sí creo es que a Lucas se le ha colgado un cartel en la espalda de hombre defensivo, de cuando estuvo entrenando al Granada en segunda B. Y a Ladra. Hace años. Y a Ladra. Entonces también. Se le colgó de que Lucas era Marrategui, de que era un entrenador muy defensivo. Y eso lo sigue padeciendo Lucas y lo seguirá padeciendo los años que sea. ¿Pero de manera justificada o injustificada? Yo lo veo justificado porque él no es valiente en casa. Él podía ser más valiente, pero él prefiere el empate a la victoria. Por y eso los aficionados no lo quieren. Una persona que paga 900 euros no está de acuerdo con eso, con el empate en Granada. Si fuera ofensivo, este fin de semana tiene la oportunidad de hacer un equipo ofensivo. Con un 4-3-3, metiendo a. 4-3-3 a Pitti, es lo que utiliza, es lo que está utilizando. Sí, pero metiendo a El Arabi, metiendo a Pitti. Y metiendo a El Arabi, metiendo a Ricky y metiendo a Brahimi. El tema está en que si fuera ofensivo, bajaría a Brahimi al tribote, quitaría a Fatau, metería ahí a Brahimi y en la otra ala podría jugar Buenanote o Pereira o quien sea, que pueda, o Benítez, quien sea. De esa forma sería el equipo más ofensivo. Pero eso no lo va a hacer nunca Lucas. Por cierto, y va a mantener un momentito, párate solo. Un pequeño detalle. Yo creo que este es un asunto que tampoco tiene mucho más recorrido. Pero está ahí, está suyo, dice, y han sido citados a declarar por el asunto de los carnets de conducir, los famosos carnets de conducir falsos, con los exámenes de aquella manera. Los exámenes son como el otro que con las preguntas y tal suspende, pero bueno, en este caso no sé si suspendieron o no. El caso es que hay ahí un lío judicial en el que se han visto involucrados y han aparecido los nombres de los jugadores de Granada, de Odioni Caló y de Diego Buenanote. Pues han sido declarados. Han sido llamados a declarar el próximo día 23 de abril, por lo tanto, esta historia no acaba. Lamentable porque yo estoy absolutamente convencido que un jugador profesional de fútbol, o amateur, un jugador de fútbol en definitiva, no puede estar centrado en su trabajo si está pendiente de líos judiciales, ¿no? Pero en eso estamos. Que se lo pregunten a Neymar. ¿No? Esperemos que acabe pronto. El día 23, citación judicial de para declarar uno y otro futbolista. Vale. Sí, para eso lo quiere. Bueno, sí, de acuerdo. No, sí, yo creo que no es un tema que tenga más recorrido, pero es una preocupación. A lo mejor se queda luego en agua de borrar. Me parece bien, pero es una preocupación. Es una preocupación. ¿Estamos o no estamos? Bueno, se puede quedar y ojalá se quedase. Yo creo que esto no tiene más recorrido. Pero puede tener otras consecuencias, evidentemente. Puede. Sí, para ojalá. Vamos a ver, los sábados y los domingos, yo creo que casi la mitad de los españoles nos sentamos delante del televisor a ver el fútbol, ¿no?
Sí, porque de atrás no se ve. Me encanta. ¿Qué? Que si te sientas detrás no lo ves. Tiene que ser delante. Por supuesto. O por tu puesto, te hablo de tú, ¿no? Te hablo de tú, por tu puesto. Entre tú y yo. Entonces, entonces hay una cosa que es evidente. Estamos cansados de ver partido cada jornada donde el fútbol normalmente brilla por su ausencia. En donde los equipos se aferran a lograr un empate en la mayoría de las ocasiones. En donde los conjuntos no arriesgan nada. Lucas, como bien decía Diego, tiene esa etiqueta, tiene ese estigma y no sé por qué, cuando últimamente su evolución desde hace años yo creo que ha venido siendo positiva y yo creo que salió incluso de algunos equipos no por ser Amarrategui, como dice Antonio, sino por tratar de jugar un fútbol alegre e ir perdiendo partido tras partido y lo llevaba por una situación pues mala, ¿no? Aquí en el Granada. ¿Tú creo que ha leído otra historia de Lucas? Yo no lo veo a Amarrategui. Te has equivocado de página. Yo no le veo a Amarrategui aquí. Hombre, si él incluso hemos hablado que con un empate ante Osasuna se conforma. Bueno, si es cierto eso, hay partidos, es lamentable. La lectura la hace el entrenador. Eso es lamentable. La lectura la hace el entrenador. Otra cosa es que el equipo contrario, en este caso, por ejemplo, de los Osasuna, sea superior a ti ese día y te arrincone. Eso sí. Exactamente. Pero ¿cómo vamos a querer que sea con el Atlético de Madrid, con el Madrid? ¿Cómo quieres que sea atacante? Imposible. Prepartido, partido y postpartido, quien mejor lo puede hacer, sabiendo lo que tiene en el vestuario, tienes todas las papeletas para ser representante de Lucas Alcaraz. Es el entrenador. Todas las papeletas tiene. Y si el entrenador estima que en ese partido, porque no tiene más fuerza el equipo, o porque no le ve con... No te digo ganas, ¿no? Porque eso... ¿Qué equipo tenemos y qué entrenador tenemos? Pero espera un momento. Ni tenemos ganas, ni tenemos... Pero bueno, déjame que hable, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya de lleno. Como veo que os estáis atascando un poco. No. Lo que tengo claro es... Sí, para que hay partidos que se dan por bueno el empate antes de perderlo. Porque es lógico. Porque es lógico. El Granada está jugando con 7 defensas. Con 7 defensas. Y un delantero centro que defensa. Y un equipo, ya me dirás tú, un equipo. ¿Y un delantero defensa nada? ¿Cómo que no? Y un delantero los 4 defensas más los 3 pivotes defensivos son 7 defensas. Pero tú no estás con Lucas. Y el Alani también defensa. Yo no estoy con pivotes defensivos. Yo no veo al equipo en casa. Para afuera sí, para en casa no lo veo. Tú conoces lo que es el fútbol total, ¿no? ¿Conoces lo que es el fútbol? Sí. No. Eso viene de mucho antes, del Ajax. Todo defendiendo y todo atacando. ¿Qué nombre, el triunfo de un equipo se basa... El triunfo de un equipo se basa en un buen sistema defensivo. Otros 20 minutos ya no defienden ni atacan. En un buen sistema defensivo. A ver, salí del hoyo que no salí del sitio. El asunto... La pareja Riquelme-Arabi. A ver, ¿qué lectura hacemos de esto? Diego. Está funcionando, hombre. Está funcionando, afortunadamente para todos está funcionando. La aparición de Ricky. Sí, creo que eso no lo hemos analizado todavía. No, es que, bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay un... Era injusto Pedro Lara cuando dice que Lucas Alcaraz ha tardado 26 partidos. ¿Cuánto has dicho? ¿6 meses? ¿Qué es lo que dice? Sí, casi. Sí, 26 jornadas. 26 jornadas en enterarse. 6 meses. Vamos a ver. En descubrir a Ricky. Bueno, eso es un pecado mortal. Es un pecado mortal, no venial, ni... Eso es un pecado mortal. El estar 26 jornadas para enterarse de qué puede hacer Ricky, hombre, por favor. 26 no fueron, fueron 23. O 23. Me lo... 6 meses. Me lo ponen lo mismo. Igual. 6 meses. Me da igual, si 80. Si el tema no es ese. El tema es que la mentalidad de Lucas hacía que o jugara el Arabi o jugaba Ricky. No jugaba los dos. Al final me vaya a dar la razón. No jugaba al los dos. Al final me voy a dar esa la razón. Porque al principio de temporada Ricky jugaba y lo sustituía el Arabi. Claro. O jugaba el Arabi y lo sustituía a Ricky. Pero los dos a la vez nunca. Al final me voy a dar la razón. Pero le ahorramos la habilidad de haber encontrado la forma. Ahora, de los después dos, ¿no? De veintitantas jornadas, se ha dado cuenta de que esa pareja 23. Le está solucionando muchos problemas. Y le está solucionando muchos partidos. Y muy se ha dado cuenta ahora, hay que alabarle que se ha dado cuenta tarde, aunque sea tarde, se ha dado cuenta y lo está haciendo. Y se ha dado cuenta sin modificar el dibujo. Y no ha modificado porque el dibujo, muchas veces efectivamente. Que el equipo tenía que jugar con pero ¿cuántas veces hemos dicho aquí que Enrique es un delantero centro, pero que cae al banda? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Siempre. Muchas veces. Siempre. Muchas. Muchas. No, que es un delantero centro que cae siempre a banda. En el Depor lo hacía y aquí en Granada en los primeros partidos de temporada lo hacía lo mismo.
Luego, no ha descubierto nada, solamente ha tenido la habilidad, no sé si ha sido ya, porque ya no, ya, sé si habilidad, ya no sé, o necesidad, si habilidad. Necesidad. Bueno, por supuesto que era necesidad. Entonces, porque, vamos a decir las cosas como son. Él tenía, vamos a decir las cosas como son y no vamos a engañar a la gente. Y tenía bajas cuando entró. Y no vamos a engañar a la gente. Vamos a decir las cosas como son. Se vio obligado, sin ningún tipo de comillas, porque a lo mejor en otros casos podemos poner... O alguna recomendación que le dije, ¿por qué no pone a los dos a la vez? Bueno, puede que alguien le recomendara esa recomendación, eso, como tú dices, o esas comillas pudo haber venido antes. De asunto, Riquel, no, caso. A tu juicio. Bueno. Muy bien. Son delanteros del Granada, están jugando, están funcionando, el Arabi marca goles. Cuando tienen la oportunidad de hacerlo de 5 o 6 ocasiones. A mí sigue sin gustarme. Yo siempre he dicho que para mí el Arabi es un jugador de fútbol sala. Para mí, ¿no? Es un jugador que pierde el balón y no baja, no lucha. No. Eso fijaros, de verdad, que no es así. Oye, que yo lo he visto. Para Luca Larabí, juega precisamente para ti, por su para ti no baja defensiva. Y para Pedro es un defensa. Yo lo he visto perder balones y quedarse para en el sitio. Para Pedro no es un defensa. No hacer, yo digo lo que dice y Lucas. No hacer ningún ademán de la, seguir la al jugador. De Lucas, la lectura de Lucas para justificar cuando Larabí no ha marcado goles. Su titularidad es que defendía muy bien. Que defendía muy bien. Yo le he visto partidos al Arabi, yo le he visto partidos que pierde el balón y no hace ninguna demanda. Seguía al jugador que le quita el balón. A ver si estás confundido de jugador. Yo creo que tú ves otros partidos. No, perdona. Yo veo lo que veo. Estás confundido un futbolista. Es su opinión. Yo veo lo que veo. Si hay un futbolista que se sacrifica. Bueno, eso respecto del Arabi. ¿Y de la aparición de Ricky? ¿La aparición de Ricky? De Ricky me parece perfecta. Que a lo mejor, pues, como dije el otro día, ha llegado al último tercio de la liga en unas óptimas condiciones y lo está utilizando y está sacando un rendimiento máximo. Vamos a hacer una rápida pausa. Vámonos también a la actualidad del Elche, a ver cómo se prepara allí. Bueno, van a venir aficionados, yo calculo antes 800.000 personas, más o menos. Vamos a hablar también de la llamada de paz que ha pronunciado Pina durante la semana, salvo de prensa, que fue un poco sorprendente, positiva, pero sorprendente. Pero creemos que iba a hacer un llamamiento a la afición para que apoyara al equipo ante la importancia del partido, pero se apeó, pues, hablando de paz, de solidaridad y de principios universales, ¿no? Así es que luego hablaremos también de ese asunto. Vamos a hacer una pausa primero, nos vamos a Elche rápidamente.